Amigo, bienvenidos a un novio de Infinite Magic Ray. Right? Y bueno, tenemos las notas del update. Eh, entonces, como todos los miércoles, vamos a hacer nuestro acostumbrado videito. Hay un montón de cosas que interesantes por ahí. Eh, les adelanto que va a haber un rework del, del claustro sin fin, pero no va a ser para este update, sino más bien para enero. Pero bueno, creo que lo van a mejorar bastante. Entonces, en todo caso. Vamos a ver, lo primero que nos aparece acá es el kit del personaje épico nuevo Que pareciera que es de ataque del Holy Light Parliament, que es Malak Y dice, bueno, con la básica dice que hace dos capas de ataque a un solo enemigo Y tiene un chance de stunear por un turno, ok, daño directo, pareciera La segunda habilidad dice que hace cuatro capas de ataque a un solo enemigo Garantiza crítico por la última etapa de ataque. Reduce el cooldown de su habilidad activa un turno cuando mata a alguien. Okay. Pasiva, dice. Este efecto puede ser activado una vez en cada ola cuando un enemigo muere. Si el, si el enemigo que sobrevive, si hay menos de cuatro enemigos vivos, incrementa el daño directo de Malak... Hasta que cambie de ola. Adicionalmente, por cada etapa de daño que hace, inflige mala con Divine Feather, que no sabemos qué es, en, al enemigo. Ah, e inflige Divine Feather al enemigo. Eh, ok. Cuando Divine Feather es taqueado hasta 16 capas, todos serán removidos y, a, y, dará, y dará un daño de ataque al enemigo con un chance de infligir Stone por un turno. Hmm. No sé, 16 capas. Como mucho, ¿no? Y la ulti dice... Le otorga... Se otorga el ataque 1 por 2 turnos. Después hace 4 capas de ataque a un solo enemigo. Cada una tiene 25% de piercing rate. No lo sé, gente. O sea, un personaje de daño directo épico. Creo que solo... Gora es como medio decente. Del resto. Y no escala tampoco gran cosa, ¿no? Entonces... No sé, no le veo mucho futuro a esto. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver las exclusivas. Dice que cuando Divine Fer está queda hasta 12 capas, re las remueve y activa Divine Challenge, que tiene 100% de Piercing Ray. Puede ser porque como tiene Piercing Ray, o sea, prácticamente esto con esto ignora la defensa porque pues, haga un poquito más de daño. La segunda habilidad dice: después pues, que mal actúa por dos turnos en total cada ola, la, el bono de efecto de daño directo de Divine Challenge puede ser activado durante. El cual Malak tiene daño crítico y crit ray adicional. Okay. Y la tercera, y se le otorga attack of dos, 2, por dos turnos, incrementa el piercing ray de cada ataque, de cada capa de ataque. Daño directo, épico, que ignora, eh, que tiene piercing ray. Hay que ver los multiplicadores a ver qué tal, pero para mí no, no promete mucho. En todo caso, eh, bueno, el jueves veremos qué tal sean sus multiplicadores. Entonces, fíjense, aquí es en lo que yo les comentaba del tema del Endless cloister o del Cluster Sin Fin. Es que será, estará cerrado a partir del día lunes, que es el 25 de diciembre. Y va a estar cerrado hasta el, 20, hasta el 3 de enero. O sea, va a estar una semana y resto cerrado. Y vivirá nuevamente después los de en enero 4, dice. Los aventureros van a, van a encontrar que... Eh, va a ser como más relajado el tema de la nueva versión del Cluster Sin Fin. No habrá necesidad de farmear los buffos de manera semanal. Eso ya es un gran adelanto. Y que nos van a estar enviando mil diamantes rainbow y un cofre de blessing mítico como compensación a todos los aventureros una vez que esté cerrado el Endless Cloister. Así que bueno. Vamos a ver qué, qué, ot qué otras cosas más de rigor nos dan, pero ya que no tengamos que farmear todas las semanas otra vez los 150 buffos, ya es un gran avance, ¿no? Esperemos que de verdad. No cabe duda. O sea, creo que definitivamente fue mal implementado. Eh, creo que debieron haber hecho pruebas o algo así antes de lanzarse esa aventura. Pero algo sí es cierto. Eh, nos hemos quejado un montón, han cambiado muchas cosas desde que salió la primera versión y siguen cambiando. Entonces, por lo menos, eso ya es una buena señal. Eh, bueno, lo que ya sabíamos, tenemos Miracle Wish este fin de semana. Y en el banner está Jingle Belle que es exclusivo, como todos sabemos. Y después está Ea, y Eatur, Pocas y Chardonnel. Es un banner, para mí es un banner bastante decente porque pocas tiene sus buenos usos en arena. en... Ciudad Elemental, o sea, tiene varios usos. Chardo, bueno, lo podemos usar prácticamente en todos lados. Y Nilua y Eatur, si es que son un poquito más orientados al tema de arena, tal vez lo más flojito diría yo, entre comillas, porque Nilua yo veo que por ahí también la están usando mucho los en los equipos de arena super top. Está Nilua. Entonces, creo que es un banner bastante decente. De los épicos está Mala, que es el que acabamos de ver ahorita. Dio, Cheese y Oli. Que bueno. La verdad es que yo los épicos no les doy mucho. Mucho crédito, salvo para temas de facción y algo así. Y bueno, Malak no es, no es un personaje épico exclusivo. Fíjense que aquí dice que solamente el Jingebelle puede ser obtenido vía eh, el eventos relevantes limitados. O sea que Malak es un personaje normalito. Después de esto, le están haciendo unos ajustes al Trading House. Vamos a ver qué dice. Dice añadieron el rec tag al trading hall, el, ese tab será visualizado por defecto cuando los aventureros entran al en trading hall por, la, por primera vez, no sé qué significará eso, añadieron el display de, cur, eh, de subasta eh, actual a los productos que están en subasta, me imagino el precio, sí, el precio digamos el último precio que alguien subastó, están optimizando eh, la forma de ordenar los productos, la lista de productos en el Trading Hall y My Trade. Bueno, están añadiendo checkboxes de comprar y vender al, a los registros de, de, de Trade. Los adventureros pueden ver los registros de las correspondientes categorías como lo quieran. Están añadiendo el display de comprar ahora, el precio de comprar ahora y el precio de eh, apuesta inicial. Y la cantidad de, de digamos de apuestas que han hecho a un producto. Están añadiendo la, el, el, la visualización de la cantidad de botones para reclamar los diamantes. Más que todo, cuestiones de visualización. Ahora los aventureros pueden ver detalles de bendiciones, dándole a, en el, la interfaz de reciclaje están añadiendo flechitas para hacer display visualización de las bendiciones de los precios de fluctuación de precios de las variaciones de precio de las bendiciones están mandando la cantidad de diamantes requeridos para remover blessing eso ya lo habían anunciado están añadiendo el botón el checkbox de saltar a la ciudad elemental para que no tengamos que ver toda la pelea completa sino que le damos check y de una vez pasa y nos da el resultado está buenísimo están añadiendo friendly challenge a los miembros del guild. O sea que entre nosotros mismos que estamos entre un guild podamos hacernos peleas para testear nuestros equipos de arena y todo eso. Está nice. Están añadiendo. Eh, están ajustando el bufo de tiempo limitado efectivo en el Watering Cost. En esta temporada. O sea, ese es el jefe semanal. Extendiéndolo hasta enero. 22, o sea, el que está actualmente lo van a extender hasta este enero están añadiendo ah bueno, están añadiendo la, el personaje exclusivo Ginge bell al Fel Arena okay. están añadiendo una visualización de dos decimales cuando el daño acumulado en el Watering Cost, o sea, en el jefe semanal y el, el jefe de tierra partida es más de un billón ah sí, para ver un poquito los decimales y eso está bien, y están reemplazando el botón de ordenar con el botón de filtrar en los en la pantalla de eh, preset de lineout básicamente es eso aquí que digamos así resumiendo importantísimo yo diría que el tema de el cambio de, del claustro sin fin que lo vamos a ver es a partir del 5 de enero pero está buenísimo que no tengamos que farmear eh, lo, las bendiciones esas todas las semanas ya es un gran avance que nos van a estar dando mil diamantes, eh, arcoíris y un cofre de bendición mítica. Ojalá salga algo bueno. Ah, bueno, y dice que y, y específicamente están diciendo mítico nivel A. Lo que tenemos que ligar entonces es que nos salga algo bueno. Porque va a ser mítico A, eso sí, seguro. Y lo demás son cambios de la cuestión de la tienda, pero más que todo de visualización y todo eso. Y, y yo diría que tal vez lo otro así interesante es el botón de saltar en... En la ciudad elemental de saltar la batalla para no tener que ver la batalla completa. Está nice. So, bueno, gente, creo que por ahora eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y se hasta un próximo video. Bye bye.